Si tenéis a mano tanto colchoneta como silla, como tal, un poco todo cerca, ¿vale? Porque iremos cambiando y tal. Y os iré explicando algunas cosas. Si tenéis dudas, porque a veces puede ser que tengáis alguna duda, pues me activáis el micro y me preguntáis, ¿vale? Pero bueno, intentaré ir haciendo todo y ya está. Vale. Falta aquí alguien se mete a última hora. Bueno. Hoy va a ser un poco distinto el tema, ¿vale? Como os decía, el objetivo de hoy es un poco que aprendáis un poco más sobre estiramientos y sobre ejercicios respiratorios, como son los que normalmente dejo más descuidados, porque no suelo hacer las sesiones de ejercicio y luego, bueno, alguna vez hacemos algunos estiramientos y tal, pero lo suyo sería que después de las sesiones de ejercicio, pues metierais estiramientos, pues un poco para descontracturar el cuerpo en ese momento, ¿vale? Lo que quiero es explicaros con más calma los estiramientos principales que yo considero que se deberían hacer, sobre todo en la OI, y algunos ejercicios respiratorios que ya hemos hecho otras veces, pero un poco más de calma, ¿vale? Y explicaros alguna pequeña cosa teórica. Así que voy a empezar con eso. Lo primero que quiero que entendáis es que el músculo y el tendón y el ligamento y el hueso, digamos, tienen una serie de reglas, ¿no? Como tejidos. Entonces, normalmente el músculo sería como lo más blandito de todo. El tendón sería una especie de tejido que está entre el hueso y el músculo, ¿vale? De hecho, es lo que une el hueso con el músculo, el tendón. Y el hueso sería lo más duro de todo. Y el ligamento es una especie de cuerda que tiene una elasticidad, pero que en la osteogénesis imperfecta, esa elasticidad, pues está un poquito afectada, ¿no? Entonces, esta goma, por ejemplo, que podría ser un ligamento, si yo la tensiono, pues tiene una cierta capacidad de tensión, eso podría ser un ligamento. Si me pasara mucho de tensión, se podría romper, como alguna vez puede pasar. Pero en la OI, ¿qué pasa? Que no tiene esta capacidad elástica, sino que es como más chicle, es como más un tejido mucho más chicle, ¿no? Entonces, esto se deforma mucho más y luego no tiene la capacidad de volver tanto. Eso es lo que pasa un poco en los ligamentos de la osteogénesis, ¿vale? Los ligamentos no se pueden estirar, ¿no? Ya están estirados de por sí y a veces, en vuestros casos, no tienen la tensión suficiente, como digo. Entonces, ¿qué pasa? Que no sujetan. Esto cuando se ve, por ejemplo, se ve mucho cuando os ponéis así, a lo mejor os ponéis de pie y algunas personas les va mucho para atrás la rodilla. ¿Por qué? Porque el ligamento cruzado, el ligamento lateral que está aquí, no tensiona bien al hacer esto, sino que tiene mucha más longitud, entonces la rodilla se va mucho más atrás, ¿vale? Eso lo habéis visto. O quien dice la rodilla, dice en el hombro, a veces algunos de vosotros rotáis un montón el hombro hacia atrás, o la cadera, es muy característico el movimiento de la cadera, por el ligamento, ¿vale? Pero que sepáis que el ligamento en realidad no se puede estirar ni se puede acortar. Se puede acortar si hacemos un trabajo muy concienciado de mantener posturas, etcétera, etcétera. Pero no hay un ejercicio específico para ello. Lo que sí se puede estirar y viene bien es el músculo, ¿vale? Y el tendón. El tendón es mucho más difícil, requiere mucho más trabajo. Y bueno, si alguien está muy interesado, yo le puedo explicar ya aparte. Otro día que cómo intentar estirar algunos tendones, pero el tendón es un, como os digo, es mucho más duro y es menos elástico y tiene menos capacidad, pero se puede estirar. Pero lo que sí se puede estirar muy bien es el músculo, y el músculo tiene una serie de reglas, ¿vale? Y la regla número uno de todo estiramiento es que cuanto más tiempo lo estires, más se estira, ¿vale? Eso parece una cosa muy obvia, pero no lo es tanto. Lo digo porque a veces vais a escuchar que os dicen, no, pues estirar 10 segundos, estirar 15 segundos, estirar lo que sea. No es que haya una pauta general de cuánto tiempo hay que estirar. Yo siempre digo, cuanto más estires, mejor. Y si un músculo está contracturado, si está tenso, o si te está tirando, o si está corto, cuanto más tiempo lo estires, mejor. Pero claro, ahí entra en juego otra cuestión, que es, si tú estiras mucho, 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 te puedes hacer daño. Si no sabes cómo estirar, te puedes hacer daño en el músculo. Entonces, hay que saber sentirse a uno mismo y saber notar esa tensión. ¿Qué pasa en la OI? Que a veces no notáis estiramiento. ¿Por qué? Porque a veces tenéis
tal laxitud que es muy complicado que el músculo lo notéis tenso, porque el músculo también está laxo, entonces el músculo no se tensiona al hacer el ejercicio. Entonces, a veces yo sé que a lo mejor os digo que hagáis un estiramiento, lo que sea, y no notáis nada especial. Otras veces, al contrario, notáis muchísima tensión, porque hay una zona que está trabajando erróneamente y está muy acortada. Pero lo interesante es que un estiramiento no debe doler, nunca debe doler, ¿vale? Tiene que ser molesto, pero no doloroso. Si duele, mal rollo. Y si mantenéis un estiramiento en el tiempo, mucho tiempo, por ejemplo, 2 minutos, y empieza a doler, tenéis que parar, ¿vale? Pero hay que saber distinguir, porque hay gente que puede mantener estiramientos 2 minutos, 3, 5 minutos, pero no dolerle, sino que empieza a notar una sensación como de calor, como de mucha tensión y como de que algo está cambiando, que lo que está cambiando es que el músculo está estirando, estirando, y eso es bueno, ¿vale? Pero no es dolor. Dicho todo esto, ¿por qué estiramos? Porque precisamente lo que queremos es romper un poquitito el músculo, un poquitito, y estirarlo un poquitito más. Es decir, el músculo tiene una cierta capacidad de tensión, se puede incluso romper un pelín mínimamente, que luego se repara, y entonces al repararse después se queda más estirado, ¿vale? Ese es un poco el principio básico de todo esto, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer hoy ahora una sesión de estiramientos largos que intercalaré con ejercicios respiratorios. Y bueno, intentad hacerlos, ¿vale? Si alguno no os saldrá, alguno no sabréis si lo estáis haciendo bien, voy a intentar fijarme más o menos en que lo estáis haciendo bien. Vamos a intentar hacer, como tampoco nos vamos a eternizar, simplemente vamos a intentar hacer unos 30 segundos por estiramiento, ¿vale? 30 segundos. Hay teorías que dicen que un estiramiento menos de 30 segundos no es efectivo. Lo digo porque a veces vamos con prisa y hacemos estiramientos, yo el primero, de menos de 30 segundos, ¿vale? O sea, hacemos estiramientos de 10 segundos. Pero cuanto más tiempo, insisto, mejor. Entonces, yo siempre que hagáis estiramientos, intentar mantenerlos 30 segundos, por lo menos, ¿vale? Que es lo verdaderamente efectivo, ¿vale? Para notar pequeños cambios. Entonces, vamos a hacer los ejercicios de estiramiento y los ejercicios de respiración, ¿vale? Y vamos a ir parte por parte. Bueno. Voy a quitar esto. Vale, vamos a empezar por el cuello. Los ejercicios del cuello, cuando hacemos ejercicios de girar, ¿no? De subir y bajar y tal, o de hombro, o de a veces de sobrecargar el hombro, algunos ejercicios que hacemos, ¿no? Que levantamos, que hacemos así con pesas y tal, esos ejercicios cargan mucho esta zona, todo esto de aquí, estos músculos de aquí, que normalmente también con el trabajo a lo largo del día se cargan mucho. Bien, ¿cómo se estira? Bueno, para mí hay básicamente tres estiramientos que os tenéis que saber. Estos son muy básicos y muy útiles porque lo podéis autohacer y son bastante sencillos. Son tres estiramientos que tenéis que saber muy bien. El trapecio, el escapular y luego lo que sería el tubo dural, la musculatura paravertebral, ¿vale? El trapecio, que lo hemos hecho muchas veces. Si quiero estirar el trapecio derecho, ¿vale? Lo hacemos todos juntos, miramos la axila izquierda, ¿vale? Si quiero estirar el trapecio derecho, miramos la axila izquierda. Y con la mano de ese lado, me cojo la nuca, donde el occipucio, donde noto que el cráneo se mete para adentro, ¿vale? Ahí. Y ahí empujo hacia abajo. Empujo mi cabeza hacia abajo, sin miedo, sin miedo. Y tengo que notar. Ahora vamos a aguantar 30 segundos ahí, yo os aviso, aguantad. Tengo que notar esta zona cómo estira, ¿vale? Puedo notar más cerca del cuello, puedo notar más cerca del hombro, puedo notar a mitad. Es normal, hay zonas del músculo que a veces están más acortadas. Incluso podría llegar a notar también que estira un poco esta zona de aquí, también, ¿vale? Pero tenéis que poner la mano, ¿vale? Y empujar. Vamos a aguantar un poquito más. Hay que mirar un poquito más la axila, José, si puedes. Vamos, Nuria, hay que aguantar. Hay que mirar la axila, Silvia. Mirar la axila. Vale, y soltamos. Vale. Soltamos. Bien. Silvia ha puesto cara de tal. Vale. Es normal que el músculo, ahora estamos de mañana, ¿vale?
No os asustéis, es normal, es un estiramiento, sometemos la tensión al músculo, ¿vale? Otra cosa es que nos duela, ¿vale? Pero si molesta, pero se aguanta, no os preocupéis. Vamos al otro lado, ¿vale? Igual, miramos la axila derecha, ¿vale? Miramos la axila derecha, cojo la mano y empujo, venga. Vamos a aguantar ahí. A ver que lo voy viendo. Bien, Neus, Barcelona. Neus, yo no te veo bien porque se te corta el cuello justo. Bien, Ramón, hay que mirar un poquito más la axila, ¿vale? Bien, Silvia. Bien, Rosa. Pero estás haciéndolo con la otra mano. Ahora sí. Ahí. Como si te quisieras oler el sobaco sin parar. Un poquito más, aguantamos. Ahí, María, ahí, María, muy bien, ahí. 5 segundos más y soltamos. Al soltar, flojito, ¿vale? Soltamos suave y volvemos al centro, ¿vale? Venga, soltamos. Y volvemos, ¿vale? Vamos a mover un poquito los hombros, ¿vale? Habéis notado, ¿no? Que se estira, ¿no? Vale. Este, en general, cualquier persona con OI no suele tener problemas. Siguiente, el escapular, ¿vale? El músculo escapular o el elevador de la escápula. Es el músculo que hace esto, que sube así los hombros. Cuando hacemos este ejercicio, ¿no? De subir así los hombros, cuando hacemos esto, ¿vale? Pues hay un músculo que hace exclusivamente eso. Y ese se carga mucho porque estamos muchas veces así sin darnos cuenta. ¿Cómo se estira ese? Mismo procedimiento. Se mira la axila, se pone la mano, pero en el último momento, cuando ya vamos a tirar, antes de tirar, giramos el cuello. Ahí, ¿vale? Giramos el cuello. Mirad, mirad, sí, miradme bien antes de hacerlo. Miradme bien primero. Inclino. Parece que voy ya a tirar, pero en ese momento giro el cuello para mirar arriba. ¿Vale? Giro el cuello para mirar arriba. Y ahí tiro, ahí ya tiro. Entonces vais a notar más en el cuello el estiramiento. Lo tenéis que notar más en el cuello. Por aquí, por esta zona. Ahí, vamos, Nuria. Seguid ahí, repito. Miro la axila. Pongo la mano para tirar, giro a mirar arriba en ese momento y tiro. Podéis jugar a veces con el giro del cuello para notar distintas zonas y buscar la zona que más os tire. Se puede jugar un poquito despacio, podéis girar mientras estáis tirando. Ahí, eso es. Eso es. 5 segundos más y cuando os digas, soltamos poco a poco, ¿vale? Venga, soltamos poco a poco. ¿Vale? Bien, vamos al otro lado. Miro la axila contraria. Mano a la nuca, pero giro. A última hora, giro y ahí tiro. Giro. Muy bien, María. Muy bien, María. Así es. Eso es. Muy bien, Rosa. Bien, Ramón. Bien todos, ¿eh? Eso es. Hola, Jorge. Vamos. Eso es. Aguantamos. Aguantamos un poquito más. Vale, soltamos. Bien, ahora notaréis tensión, mover el cuello tranquilamente, que se acostumbre el músculo. Poquito lo movemos, ¿vale? Si notáis esa especie de agarrotamiento raro, eso es porque el músculo está en otra posición, movéis un poco y enseguida ya vuelve a su ser. Ya no pasa nada, ¿vale? Vamos ahora a estirar los paravertebrales, ¿vale? Que son todos los músculos que van desde el occipucio hasta, pues hasta donde la espalda pierde su nombre, ¿vale? Todo eso. Pegado a la columna vertebral hay una cadena de músculos que están enlazados unos con otros. ¿Qué pasa? Cuando tiro de una parte, me tira toda la cadena. Normalmente al hacer este ejercicio no se suele notar tanto la tensión en las cervicales. A veces sí, depende de cada uno, pero a veces se nota tensión en la zona dorsal o a veces se nota tensión en la zona lumbar o en las dos zonas o en todas. Vale, lo que se trata es de buscar esa tensión. Entonces,
voy a flexionar la cabeza intentando meter la horquilla de la barbilla en la horquilla external todo lo que pueda. Y aquí puedo jugar con distintas cosas. Puedo jugar o bien simplemente empujando ahí, simplemente metiéndola hasta y empujando ahí, de manera que notaré sobre todo en la zona de aquí, en la charnela, las vértebras que se marcan aquí arriba, en el cuello. O bien me enrosco, me puedo buscar enroscarme yo más mientras me empujo y entonces seguramente me vaya notando más abajo, ¿vale? O sea, podéis jugar con eso. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿vale? Y vais buscando qué zonas os tiran más, ¿vale? Pero intentad enroscaros, ¿vale? Venga, vamos allá. Me empujo con las manos de la nuca hacia abajo. A mí ahí, por ejemplo, me está tirando en las escápulas. Si me pongo más recto la espalda, mantengo el cuello flexionado, pero me pongo más recta la espalda, entonces me tira más en esta zona. Si me encorvo mucho, me empieza a tirar en la zona lumbar. Ya vais a ver que tampoco es mucho lo que os deja vuestro cuerpo. Si os vais tirando, claro, porque los músculos están tensos, mantenéis ahí 30 segundos. Venga. A ver, que os vea. Bien, 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 eso es. Buscáis. Este ejercicio se puede mantener mucho rato. Este es el que os digo, por ejemplo, se puede mantener 2 minutos. Pero ojo, si lo mantenéis mucho tiempo, si lo queréis probar a veces y mantenéis mucho tiempo el ejercicio, a la vuelta, cuidadito, ¿vale? Porque estamos poniendo mucha tensión en muchos músculos, ¿vale? Entonces, a veces nos podemos llegar a marear, ¿vale? Vale, soltamos poco a poco. Bien, hemos notado el estiramiento, ¿no? Que te estira la cadena posterior, ¿vale? Este estiramiento es muy útil, por ejemplo, cuando os molestan las lumbares, a pesar de que estéis tirando aquí, si os enroscáis, notaréis que os destensa un poco las lumbares también, ¿vale? O sea, os enroscáis ahí, intentáis haceros una bola, se puede hacer sentado, por ejemplo, sería algo así. Yo estoy sentado y me haría así una bola. Y ahí noto mucha tensión en esta zona. Si voy bajando, se me va bajando la tensión, ¿vale? Bien. Bien, movemos un poquito los hombros para desentumecer. ¿Vale? Vamos ahora a estirar el deltoides. El deltoides es el músculo que levanta el hombro así. Cuando hacemos los ejercicios de así, ¿vale? Esos que hacemos de, o así, que hacemos de palmada. O cuando hacemos ejercicios así también, un poco, que está manteniendo la posición, cuando hacemos esos ejercicios, se carga este músculo de aquí principalmente. Entonces, este músculo se estira, lo habréis visto otras veces, cruzando el brazo delante de mí, poniendo la mano ahí, o aquí en el codo si no llego, y tirando de mi brazo. Tirando. De manera, tiro, tiro, tiro y tracciono, sin miedo. Mira, José, agarro. Y tiro. Pero con este brazo. Este brazo no hace fuerza. Este es el que hace fuerza, el que coge. Y tiro. Tengo que notar que me tira aquí, como si tuviera algo que me está tirando aquí. Ahí, lo mantengo ahí. El tronco está recto, pero el brazo está girado mirando hacia allá. Bien, Ramón. Mantenemos ahí. Y aquí podemos jugar metiéndole un poco de extensión o un poco de flexión, pero en general, para notar distintas zonas, si queremos, pues podemos probar. Ah, pues me tira más si lo subo más, me tira menos. Hay que traccionar también un poquito del brazo, ¿vale? Vale, vamos al otro. Vamos al otro. Me agarro ahí. Tiro. Es como, en realidad es como si os quisierais sacar el brazo, ¿vale? Es un poco esa idea, ¿vale? Podéis notar a veces también en la parte posterior, también a veces podéis notar aquí, esos que son las fibras posteriores del deltoide. Aguantamos ahí un poquito.
Podéis jugar, como os digo, arriba y abajo. Vamos, Nuria. Vale, soltamos. Bien, soltamos ahora un poquito los hombros. Vale. A lo mejor os pide el cuerpo como respirar, os pide, ¿no? Porque los ejercicios tensan también los músculos respiratorios, entonces os pedirá como soltar aire, os pedirá incluso estiraros más, notaréis cambios, ¿vale? No es porque lo estáis haciendo bien. Vale, vamos ahora con el pectoral. El pectoral es un músculo complejo de estirar, ¿vale? Os voy a explicar dos maneras de hacerlo. Individual y colectivo. Vale, individual, necesitáis, siempre vais a necesitar algo donde apoyaros. En este caso, por ejemplo, a ver, voy a usar la puerta. Las puertas suelen ser útiles para esto. O voy a usar este mueble. Mira, voy a usar este mueble. Voy a usar este mueble. El pectoral, me tengo que poner algo, una pared, donde yo tenga este espacio delante mío libre, pero tenga algo que me frene el brazo ahí, ¿vale? Algo que me frene el brazo ahí. Una pared, un rincón, algo así. Una puerta, el marco de una puerta suele ser útil. Y tengo que intentar poner el brazo en 90 grados, ¿vale? Más o menos cada uno ha ubicado un lugar donde poder hacerlo. Para este necesitamos, ya os digo, una pared o una puerta que no se mueva, Silvia, la puerta, ¿vale? Bien, entonces, intento poner el brazo en 90 grados, que luego puedo jugar también, puedo jugar poniéndolo a más de 90 o poniéndolo a menos de 90. Habrá zonas, si lo ponéis más a más de 90, a lo mejor se estira esta zona, si lo ponéis a menos de 90, a lo mejor se estira esta zona. Entonces, intento poner ahí a 90 y entonces lo que hago a partir de aquí es rotar el cuerpo, enganchando el brazo. Y noto que me estira aquí. Tengo que notar que me tira aquí. ¿Lo nota Silvia? Sí, me ha dicho, ¿no? ¿Lo notáis? Rosa. Tienes que girar el cuerpo, o sea, rotarlo, dejando el brazo ahí enganchado. Muy bien, Neus, creo que lo estás haciendo muy bien. Aquí es donde a lo mejor algunos no notáis mucho, porque tenéis hiperlaxitud. A lo mejor algunos no lo notáis. Bueno, lo intentáis hacer, ¿vale? Si no, pues puedo jugar. Meto más flexión ahí o ahí, puedo buscar una zona en la que dentro del estiramiento a lo mejor eso es. Vale, voy soltando. Suelto y ahora lo voy a hacer con el otro brazo. Os voy a dar la espalda, ¿vale? Pero para mí lo vais a ver de espalda, ¿vale? Ahí. Ahí estoy estirando. Mantengo 30 segundos. Confío en vosotros. No, que no os veo nada. Puedo buscar, como digo, arriba y abajo. Puedo irme abajo, más flexión. La cosa es que me tiene que tirar esta zona entre el hombro y el pecho, que es donde más o menos se acorta el músculo. Vale, suelto. Bien. Y el bilateral, que es el más útil en realidad, pero claro, no sé si todo el mundo lo puede hacer. Necesito el marco de una puerta, sí, aquí sí que lo necesito, ¿vale? Os lo voy a situar para que lo veáis. Este, claro, este es mejor si lo puedes hacer de pie, pero bueno, se podría hacer de rodillas o se podría hacer también de otra manera. Este sería enganchándome ahí y dejándome caer, ¿vale? Lo explico solo para que lo veáis. Pondría a 90 grados ahí y me dejaría caer hacia adelante. Simplemente me sujeto con los brazos y me dejo caer. Este si lo hacéis lo vais a notar muchísimo. Lo vais a notar muchísimo.
Y aguantáis dejándoos caer simplemente. Con la tensión que se forma al dejaros caer, intenta que sea Rosa. Claro, no llegas. Es difícil, Rosa, para ti. Tendría que ser con el antebrazo. Si no, pues todo lo que podáis. Si no, pues como podáis, ¿vale? Ahí también se estira. No es tan efectivo, pero también se estira, ¿vale? También se estira. Y os dejáis caer y entonces notaréis aquí. Esta zona, que es donde está todo el pectoral, notaréis aquí, ¿vale? Bien. Sigamos. Vamos ahora. Hemos hecho el pectoral, vamos ahora con el bíceps. El bíceps lo hemos hecho alguna vez. El bíceps. Necesito una pared también, un lugar. Y tengo que poner mis dedos hacia abajo o lo más abajo posible. Extender el brazo, codo extendido, hombro 90 grados, codo extendido, dedos hacia abajo. ¿Vale? Repito. Hombro 90 grados. Codo extendido, dedos hacia abajo, que apoyan en la pared. Intento apoyar ahí. Y estando ya apoyado ahí, a lo mejor ahí ya os tira. Ya puede ser que ya os tire ahí. Pues eso está, ya es un estiramiento ya. Simplemente si apoyado ya os tira. Y si no, puedo tensionarlo más. ¿Cómo? Mirando hacia el otro lado. Y entonces ya vais a decir, ostras, ahí sí que tira mucho. Pero claro, sin separar los dedos de la pared, ¿vale? Incluso podéis girar incluso un poquito el tronco y ahí sí que vais a notar que os tira mucho. Venga, incluso vais a notar calorcito, a lo mejor, hormigueo, porque aquí se estira el nervio también, se estira un poco todo. Aguantamos ahí. Más. Soltamos. 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 Si notáis hormigueillos, si notáis tal, eso es que lo habéis hecho bien. Vale, bien, Rosa, bien. Vamos con el otro, venga. Vamos con el otro. Repito. Dedos hacia abajo, codo extendido, hombro 90 grados, apoyo pared. Y miro para el otro lado. Si noto que no es suficiente, miro para el otro lado. Aumentamos ahí. Poquito más. Y vamos soltando. Venga. Soltamos. ¿Notáis el calorcito? Bien, vale. Bien, pues ahora el compañero del bíceps es el tríceps, el que está aquí detrás, ¿vale? Este ejercicio, este músculo lo trabajamos cuando hacemos estos ejercicios a veces en la silla o cuando os mando a hacer este, el de levantar así, ¿vale? Este no es fácil de estirar si no llego bien, ¿vale? Puede haber dos opciones. Una, seguir usando una pared, lo cual intentaría apoyar el codo así y llevarlo atrás. No sé si se ve, voy a intentar acercarlo. ¿Veis? Ahí, con el codo flexionado. O la que a mí más me gusta, que es con vuestra propia otra mano. De manera que lo llevo hacia atrás, codo flexionado y trato de llevar el hombro hacia atrás. Pero claro, tenéis que alcanzar para esto, ¿vale? Tenéis que alcanzar. Y os va a tirar esta zona. Os va a tirar por aquí, por aquí, por aquí. Podéis meterlo un poco hacia adentro también, acepta que hagáis eso, el músculo, o hacia atrás. Regulín, regulán, Pepi, que no notas mucho. Pues eso es que lo tienes muy bien estirado. O sea que este puedes prescindir más de él. Salvo que hagas mucho ejercicio de tríceps, entonces tendrías que... Si no os tira nada, que podría pasar que no os tire nada, entonces realmente es un músculo que tampoco... Tenéis que estirar mucho, si no os tira nada, ¿vale? Soltamos.
Si no os tira mucho, si os tira mucho, sí, vale, pero si veis que no os tira tanto, tenéis que pensar dos cosas. O que no lo estamos haciendo bien. Venga, vamos con el otro brazo. O que no lo estamos haciendo bien, o que sois muy laxos, que tenéis el músculo, que puede ser también. ¿Ves? Pues sí, Pepi da la sensación de que sí, de que es laxa. Sí, da la sensación. Pero María, por ejemplo, me da la sensación de que tiene que tirar más. Solo son sensaciones que veo conforme veo. Muy bien, Rosa. Más arriba, Ramón, venga. Hay que llegar arriba. Si no, no te vas a notar mucho estiramiento. ¿Te has notado, José? Sí, ¿no? Vale, suelto. Suelto. Ahora vamos a pesar un poquito los brazos ahora. Bien, bien hecho, bien hecho. Vale. Bien, vamos ahora a intentar estirar el dorsal. ¿Vale? Hay muchas formas de hacerlo. A mí me suele gustar o bien de pie o bien tumbado. Sentado es, también se puede hacer, pero no es tan efectivo. ¿Vale? Entonces, de pie sería así. De pie sería así. Brazo derecho por encima de la cabeza. Inclino. Y me tiene que tirar esta zona. Todo este lateral. Y tendría que mantener. Y tumbado sería con cojines o con una almohada o algo que facilite esa posición. ¿Vale? Tumbado sería ahí. Bueno, este ejercicio que he hecho de pie se puede hacer sentado, pero tumbado, que es también bastante efectivo, cuando hacemos los ejercicios estos laterales, si podéis poner unos cojines ahí, justo en el hueco este que queda entre las costillas y la cadera, y le dais ahí. ¿Vale? Podéis incluso tirar del brazo también, y normalmente os tira esta zona. Tumbado suele tirar más aquí abajo. Tumbado suele tirar en la zona de casi de serrato. De pie suele tirar más en esta zona, ¿vale? Entonces se pueden hacer los dos también. De pie, ¿vale? O tumbado. Eso es. Y luego pues cambiaría de lado. Y miraría al otro lado. De pie o tumbado. Ahí está. Ahí. Y aguanto ahí 30 segundos. Mejor las piernas sin flexionar, las teníamos flexionadas. Mejor las piernas sin flexionar tanto las caderas. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, estirar la parte anterior es un poco complicado, lo que es la zona del abdomen y tal. Normalmente siempre hacemos este. ¿Lo habéis hecho alguna vez conmigo? Pongo aquí las manos. Y me estiro ahí, ¿no? Ese sería un poco la manera de intentar estirar un poquito el abdomen. Pero bueno, no es algo que me preocupe mucho. Sin embargo, si soy capaz de... Este, claro, este solo es de pie. Si soy capaz de rotar las caderas así, ponerme así las caderas y estirar ahí con las caderas rotadas y empujar, notaré un poquito el psoas. Notaré un poquito el psoas, el estiramiento un poquito ahí del psoas, que luego os explico también más cómo hacer, ¿vale? Un segundo, vale. Pero, lo que sí me gusta hacer para la parte posterior también es, que se puede hacer perfectamente sentado también, aquí es el clásico estiramiento de por las mañanas. Es decir, cojo y me vengo arriba, como cuando estés por las mañanas, pero le meto extensión de columna y mantengo ahí. Intento como llegar al techo, incluso me puedo apoyar en el respaldo y llegar atrás, ¿vale? Es una buena manera. Me puedo entrelazar los dedos, también entrelazar los dedos. Este es el estiramiento matutino,
que es un estiramiento más. Es un estiramiento bastante completo de la parte anterior y puedo incluso meter la cadera ahí. Eso es. Muy bien, Pepi. Eso es. ¿Vale? Este es el estiramiento matutino por excelencia. ¿Bien? Bueno, pues de parte superior ya he explicado los principales, ¿vale? Vamos a explicar algunos también, bueno, un par de ellos más, de antebrazo. Los estiramientos de antebrazo son bastante útiles si tenéis, por ejemplo, alguna... Son bastante útiles si habéis tenido alguna fractura en cúbito y radio, por ejemplo, y os estáis recuperando después, cuando ya os habéis recuperado de la fractura y os estáis fortaleciendo y tal. Es bastante útil hacer estos estiramientos porque los vais a notar que os tiran mucho. Si no, es raro que notéis que os tira mucho, pero si habéis tenido la fractura, sí. Entonces, la musculatura anterior, todos los músculos que van por esta parte de aquí, de arriba del antebrazo, se estiran así. Flexiono, cojo con mi mano, abrazo los dedos por la parte de la falange superior, es decir, por aquí, ¿lo veis? Por donde estoy, ¿vale? Los abrazo desde ahí y... Con el codo extendido, tiro de ellos. Estoy tirando de mis dedos. Entonces vais a notar que os tira aquí. Tenéis que notar que os tira aquí, ¿vale? Se puede hacer así. Se puede incluso con estos dedos arrastrar como los tendones. Los tendones van por aquí, los arrastro. Y si aquí no os tira, si no os tira nada, no, José. Ahí, tírate de los dedos. ¿Me explico? Tírate de los dedos. Se tiene que notar aquí, en esta zona. Si no notáis nada de nada, es que sois súper laxos. ¿Vale? Si no notáis nada de nada. Porque esto suele tirar un poco. Vale, voy a cambiar de lado. A ver, puede ser que un lado os tire más que otro también. Normalmente el lado menos hábil vuestro a lo mejor os tira un poquito más. Bien, José. Bien. Neus, ¿a ti te tira Neus Barcelona? No te tira, no sé. ¿Te tira algo? No mucho, ¿sí? Bien, María. Bien. Eso es, ¿vale? Os deberíais notar que os ha tirado aquí, ¿vale? Y luego, el de los músculos flexores, los que van por esta parte del antebrazo, ¿vale? Con la palma, digamos. Pues sería igual. Extiendo el codo, cojo los dedos y ahí. ¿Veis hasta dónde me estoy tirando los dedos, no? Si lo llevo más hacia extensión, me tirará más que si lo llevo tanto ahí. Pero mientras mantenga la flexión de los dedos, se puede hacer en una mesa también. Se puede hacer apoyado en una mesa. Ahí. Simplemente el apoyo así. ¿Veis? Así ya te tiene que estar tirando en esta zona. Seguramente. Y si no os tira, bueno, pues es que está muy bien estirado. ¿Vale? Se puede hacer dedo a dedo. Podéis coger un dedo. Y esto aquí, el problema es que seguramente a muchos de vosotros ni os tire, porque ahí tenéis mucha hiperlaxitud. Normalmente los dedos es una zona muy laxa. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis, estos estiramientos sobre todo son útiles después de las fracturas, cuando hay muchos acortamientos, cuando esa zona se queda muy rígida. Ahí sí que son muy útiles estos estiramientos, ¿vale? Bien. Vamos a hacer ahora ejercicios respiratorios antes de pasar a las piernas. Voy a explicaros 4 o 5 maniobras respiratorias muy útiles, ¿vale? Bueno. Como os digo, a veces la ventilación la podéis dirigir a donde os dé la gana de vuestro propio cuerpo. Entonces vamos a hacer respiración de techo, o sea, respiración pectoral, respiración costal, que es abriendo las costillas, ¿vale? Vamos a intentar dentro de la respiración costal hacer respiración costal en la parte de atrás, ¿vale? En la zona de las bases pulmonares por detrás y luego respiración diafragmática, utilizando el diafragma, ¿vale? Todos los ejercicios, os lo digo solo ahora, los vamos a hacer cogiendo aire por la nariz y soltando por la boca con un poquito de resistencia. Que suene un poquito el soplido.
poquito, ¿vale? La respiración tiene tres movimientos. No solo inspiración, coger aire, y expiración, soltar aire. No, hay un movimiento que es parada. Y la parada es, puede ser en inspiración y puede ser en expiración. O sea, yo puedo coger aire, parar, y me puedo estar ahí un rato, ¿vale? Y puedo soltar aire, expiración, y parar, y quedarme ahí un rato, ¿vale? Tenemos todos la capacidad de hacer eso. ¿Para qué sirve la parada? Principalmente sirve para mejorar la ventilación colateral. Es decir, cuando tú te llenas de aire, por ejemplo, y paras, estás cargado de oxígeno. Entonces, entre tus alveolos hay unos puentes entre medias a veces que gracias a ese tiempo de parada pueden pasar el aire de uno a otro. Si no existe ese tiempo de parada, no se para, no se pasa tanto aire. Entonces, ¿por qué es útil estos ejercicios? Porque facilitan esa ventilación colateral y entonces si tenéis algún problema, si estáis mal o si tenéis tal, pues lográis perfundir mejor el aire por todos los pulmones, ¿vale? Entonces vamos a hacer paradas, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno, explicaciones hechas. Me voy a tumbar, que es como más cómodo se hace siempre los ejercicios respiratorios, aunque se pueden hacer también de pie, pero los vamos a hacer, en mi caso, tumbados, ¿vale? Pongo las manos en el pecho, amplias. Voy a notar, entonces, repito, voy a coger aire por la nariz, lo voy a soltar por la boca, voy a hacer una parada arriba, ¿vale? Yo voy a intentar llevar un ritmo, a lo mejor algunos de vosotros respiráis más rápido, bueno, a vuestro ritmo, ¿vale? Yo voy a intentar llevar un ritmo no muy exigente. Venga, manos en el pecho, cojo aire, hincho el pecho. Mantengo. Vamos a hacer una parada. Suelto. ¿Vale? Cojo aire, llevo el aire al pecho. Paro. Suelto. Cojo aire. Paro. Suelto. Cojo aire, mantengo, suelto, vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer una parada muy larga, vale, a ver qué sentís, voy a intentar hacer una parada de unos 10 segundos, 10-15 segundos, vale, intentar aguantarla, si no, soltáis y a veces podéis notar mucha presión en el pecho, ¿vale? Entonces, no os asustéis, es presión porque está el aire perfundiendo, ¿vale? Venga, cojo aire fuerte ahora. Parada. Aguanto un poco más. Suelto. Otra parada larga. Cojo aire. Lo llevo arriba al pecho, ¿eh? Cojo aire. Paro. Parada de 10 segundos. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suelto. Muy bien. ¿Qué tal las paradas? Bien. Difíciles, raras, bien. Vale, ese es un ejercicio muy útil cuando estáis un poco malos y tal, para que perfunda bien el aire, ¿vale? Cuando notáis que os falta el aire alguna vez, cuando tenéis ansiedad también, ¿vale? Es útil, ¿vale? Vamos ahora con respiración costal. La respiración costal, tengo que llevar el aire a las costillas, ¿vale? A esta zona de aquí. Las costillas se hacen un movimiento durante la respiración. Cuando cogen aire, hacen así, digamos que se giran así. Cuando sueltan aire, se meten para adentro, ¿vale? Entonces puedo acompañar el movimiento. Cojo el aire y noto que la costilla se expande y luego suelto y lo meto para adentro, ¿vale? Vamos a hacerlo. Hay que llevar, no el aire
¿Vale? No hay que llevarlo aquí arriba, hay que llevarlo aquí a los laterales, ¿vale? Venga, manos en las costillas, sintiendo las costillas, cojo aire, abro costillas. Parada, suelto. Cojo aire, abro costillas. Parada. Suelto. Cojo aire, abro costillas. Parada. Suelto. Cojo aire, abro costillas. Parada. Suelto. Bien, mantenemos la posición. Vamos a hacer dos cosas. Primero, una parada larga. Y después, una parada larga con una inspiración forzada. Vais a ver cómo notáis cosas distintas. ¿Vale? Primero, una parada larga. Cojo aire a las costillas. Parada. Uno. Cinco. 10, sigo. 15, suelto. Bien. Descansamos un poco. Que fatigan también un poco estos ejercicios, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero tenéis que concentraros en hacer una inspiración lenta, pero prolongada. O sea, no cojo el aire deprisa, pero sí lo voy a coger hasta que no me entre más aire. Y vais a notar una presión. Y ahí vamos a hacer una parada larga, ¿vale? A ver si aguantamos los 15 segundos. Va a ser más difícil aguantar con tanto aire, ¿vale? Cojo aire lento y prolongado. Venga. A tope, a tope, a tope. Aguanto. Parada. Aguantad, suelto. Bien, vale. Esto, si lo hacéis más veces, si vais ensayando, luego vosotros cuando queráis, podéis llenar mucho y notáis que os estira las costillas, ¿vale? Notáis que el propio aire os comprime, os aprieta las costillas, ¿vale? Eso está bien también para entrenar esos músculos. Cojo mucho aire, lo llevo a tope, a las costillas, a la zona que quiero, paro arriba, lo mantengo mucho tiempo, que perfunda bien y luego ya lo suelto, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vamos a hacer lateralmente. Vamos a ir a la parte de atrás, ¿vale? Entonces nos vamos a tumbar de un lado, del que queramos. Nos tumbamos de un lado, luego lo haremos del otro. Nos tumbamos de un lado, ¿vale? Y el objetivo es llevar el aire a esta zona, incluso a esta zona de aquí atrás, ¿vale? Que es donde está las bases pulmonares, que es la zona que más capacidad tiene de coger aire en realidad. Y es la zona que muchas veces, sobre todo los que usáis muchas sillas de ruedas y tal, es la zona que se queda muy comprimida. Y esa es la zona más útil para llevar el aire y para un poco mejorar vuestra calidad respiratoria. Y esos son los ejercicios estos, los que para las personas, sobre todo, que tienen déficit respiratorio, más conviene realizar, ¿vale? Entonces, me pongo de lado. Me pongo de lado, me pongo la mano en esa zona, más o menos, para notar que va a ir esa zona, y voy a concentrarme en que el aire vaya aquí y vaya aquí detrás, de manera que se expanda así, ¿vale? Se expanda así. Tengo que pensar mucho dónde va mi aire. Y hago el mismo procedimiento. Cojo aire por la nariz, hago una parada y suelto. Venga, aire. Parada, suelto.
cojo aire, parada, suelto. Cojo aire, lo llevo atrás, se hincha por atrás el pulmón, venga, venga, que podéis. Parada, suelto. Intentar llevarlo atrás ahora, a tope atrás, ¿eh? Cojo aire por atrás. Parada. Suelto. Vale, y ahora vamos a hacer una a tope, ¿vale? Vamos a llenar el aire a tope en esta zona. Vamos a hacer una parada muy larga y vamos a soltar. Si lo hacéis muy bien, vais a notar mucha presión, ¿vale? Si lo hacéis muy bien, vais a notar mucha presión. Al intentar aguantar. Venga, cojo aire, lo llevo atrás. Lento pero prolongado. Más, 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 más. A tope y parada. Que tiren las costillas. Parada, sigo. Aguanto. Alguno ha tosido ya. Y suelto. Alguno ha tosido. Sí. Vale. ¿Por qué has tosido? Por ejemplo, Silvia, que te he visto. ¿Por qué? Porque has llenado una zona nueva y has metido mucha presión. Entonces el cuerpo te pide expulsar. Estos ejercicios son muy útiles para expulsar moco, ¿vale? Porque llenas zonas y luego expulsas. Y ahora luego os explico otra cosa todavía más útil, ¿vale? Vamos a hacer uno más. Cojo aire a esa zona fuerte, la lleno fuerte. Parada. Aguanto ahí. Suelto. Bien, bien. Cambiamos de lado, venga. Despacito. Si os dan ganas de toser, no os asustéis. Si no aguantáis más la presión, toséis, ¿vale? Porque soltáis ahí un poco de material que no viene mal. Vale. Este ejercicio, si lo hacéis con mocos, vais a ver que vais a soltar de todo. Venga. Vamos ahí, lateral, atrás, cojo aire. Parada. Y suelto. Cojo aire. Parada. Suelto. Cojo aire. Parada. Y suelto. Venga, y ahora lo vamos a hacer a tope como antes, ¿vale? Cojo aire, hincho todo, despacio, pero a todo. Más, más, más. Parada. Aguanto. 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 Suelto. Uno más, ¿eh? Descansamos, que vamos a hacer uno. Cojo aire, lateral atrás. Más, 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 cojo, me lleno a tope, me lleno a tope. Parada. Aguantamos ahí, muy bien, aguantamos. Y suelto. Vale, 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 bien, bien. Bueno, pues os voy a explicar una cosa más. Si estando en estas posiciones hacemos este otro ejercicio, os voy a explicar un ejercicio estando en estas posiciones laterales, ¿vale? Que es muy útil para soltar esos mocos que están muy profundos. Cuando tenemos mocos que están muy, muy profundos, ahí pegados a los alveolos, ahí pegados al bronquiolo, que es muy difícil soltarlo. Si haces estos ejercicios de llenar, mantener
el aire y tal, y luego haces este que os voy a explicar ahora, normalmente empezáis a expulsar mejor esos mocos, ¿vale? ¿Cómo sería eso? Cogería el aire y después lo que voy a hacer es vaciarme del todo, ¿vale? Pero muy despacio y con la boca soltando el aliento. Ese ejercicio, ese gesto de soltar el aliento, ¿vale? Entonces, para que me veáis, cojo el aire y suelto. Y al final apretáis ese último, ¿vale? Me he explicado, ¿vale? Y vais a notar como algo en vuestro interior está ahí apretando, ¿vale? Pues esa es la manera de apretar los alveolos al fondo, ¿vale? Vamos a hacer una más para que lo veáis. Entonces, si os interesa más, algún día os lo explico ya más en particular, ¿vale? Pero solo para que tengáis la idea. Cojo aire y suelto todo poco a poco. Mira, José ha tosido ya. Si lo hacéis bien, mira, Neus ha tosido, creo. Si lo hacéis bien, toseréis, ¿vale? Y el ruido final ese que suena como el perro pulgoso, yo no sé si acordáis del perro pulgoso, aquel de los otros locos, que sonaba como... Eso es como hay que hacerlo. El final tiene que sonar así como un poco perro pulgoso, ¿vale? Pues eso es el ejercicio bastante bien hecho, ¿vale? Y es muy útil para expectorar, ¿vale? Bueno, pues ya, si eso otro día os explico más de eso. Pero ahora vamos a hacer ejercicios abdominales, ¿vale? De respiración diafragmática, ¿vale? Manos a la tripa. Y ahora se trata de que cuando cojo aire, la tripa la saco para afuera y cuando suelto, pues soplo y la meto, ¿vale? Cojo aire. Mantengo. Suelto. Cojo aire. Mantengo. Suelto. Cojo aire. Parada, suelto. Aquí tenéis más, si lo hacéis bien, podéis estar soltando aire, pero aire, aire. O sea, si lo hacéis bien, esta respiración, vais a notar que es mucho más efectiva que la otra, ¿vale? Cojo aire, suelto. Mira, para que veáis lo efectiva que es, vamos a intentar hacer una cogiendo aire lento, llenando y después soltar y soltar y soltar sin prisa. Ya vais a ver todo el fuelle que tenéis, ¿vale? Os vais a sorprender. Venga, cojo aire. ¿Dónde tienes las piernas, Miguel? ¿Eh? ¿Dónde tienes las piernas? Flexionadas, apoyadas. Vale, cojo aire y suelto. ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto que es mucho más, es una respiración mucho más efectiva, ¿vale? Por eso también las personas con problemas respiratorios tienen que entrenar mucho esta respiración, ¿vale? Porque es tremendamente más efectiva, porque se utiliza el diafragma, que es el músculo de la respiración, y notaréis que perfunde mucho mejor el aire, que tenéis mucha más capacidad, o sea, que notaréis que incluso capacidades que ni sabíais que teníais, ¿vale? Bien, pues ahora que sabemos hacer las respiraciones,
vamos a hacer un juego para terminar de intentar hacer una ventilación dirigida a distintas zonas para que veáis que podéis seleccionar un poco lo que os dé la gana. Entonces, por ejemplo, yo os voy a invitar ahora a que llenemos primero el pecho derecho y luego la base izquierda. Es decir, voy a llenar el aire, primero voy a llenar el pecho derecho y luego la base izquierda. O sea, como si quisiera estirarme así, en oblicuo, ¿vale? Vais a ver, mirad. Pecho, base. Intentad lo que podéis. Y soltamos. Me voy al otro pecho y a la otra base. A ver, pecho y base, venga. Suelto. Podéis, por ejemplo, podéis decir, bueno, lleno solo el pecho, lo paro y lleno solo la base. Por ejemplo, lleno el pecho, paro, lleno la base, paro, lleno este otro pecho ahora, paro y ahora suelto esta base. Y ahora suelto este pecho. Y ahora este. O sea, podéis jugar con esas combinaciones como os apetezca. Si notáis que tenéis más comprimido el costado derecho, pues le meto en el costado derecho más. Pero ahora le puedo meter en el izquierdo también. Como ya sé que tengo que parar, puedo parar ahí, estoy parado. Y incluso parado puedo coger todavía más, cojo el pecho. Y ahora suelto. Podéis hacer combinaciones, vamos, todas las que se os ocurran, ¿vale? Para ir alternando. Bien. Muy bien.